Hola, este pensamiento está en inglés, lo leo primero en inglés y después lo traduzco al español. Dice, deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Muy en lo profundo de tu corazón, ya sabes la respuesta. Haz lo que te haga sentir bien. Muy en lo profundo de tu corazón, ya conoces, ya sabes la respuesta. Haz lo que te haga sentir bien. Sí, para hacer lo que me hace sentir bien, a veces sí tomo en cuenta a otras personas. Y eso cambia entonces. Cambia la intensidad o cambia el motivo por el cual yo lo hago. Estaba leyendo sobre terapia sistémica y comentaban que yo me alejo porque tú te retraes o tú te retraes porque yo me alejo. O tú te retraes, yo me acerco. Entonces, ¿qué hace que tú te retraigas? ¿El que yo me acerque o el que tú te retraigas hace que yo me acerque? En fin, para pensar y para seguir observándome y para observarme. Por ahí leía en otro libro que observar los pensamientos es grandioso. Observar que no estoy pensando es lo que cambia. Y se los leo, bueno, se los puedo leer aquí. Este es del libro Más allá del ego. No sé en qué página, página 81. Dice, por ejemplo, si el individuo acierta a pensar, estoy asustado, y al observar ese pensamiento lo ve como lo que es, o sea, nada más que otro pensamiento, entonces ejerce poca influencia sobre él. Sin embargo, si se identifica con él, entonces la realidad en ese momento es que el individuo está asustado y es probable que genere toda una serie de ideas y emociones de miedo y se identifique con ellas, que interprete como miedo sentimientos todavía inciertos, que perciba el mundo como atemorizante y que actúe de manera temerosa. Pero no era ese el que quería leer. Recordé a mi madre que empezaba a platicar una cosa y luego, no, pero no era eso lo que te quería decir. Y yo, ay, madre, mamá. Vamos a ver. Tampoco. Es que estoy leyendo aquí textos que me mandan. Vamos a ver. No, tampoco. Pero bueno, el mensaje que quiero compartir con ustedes es que qué belleza poder darme cuenta que cuando por fracción de milésimas de segundo no estoy pensando. Me doy cuenta de mi respiración. Percibo mi cuerpo. Y dejo de pensar. Fracciones de segundos, de milésimas. El pensamiento tiene su razón de ser para salvarnos. Gracias.